seguir participando con nosotros aquí al 3317-400-906. Vámonos inmediatamente con el doctor Moisés Adel Domínguez, nuestro urólogo, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Adelante, lo vemos, lo escuchamos. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto verlo, doctor. Y bueno, pues hoy un tema a tratar muy interesante, mitos y realidades de la circuncisión. ¡Qué barbaridad! Padres de familia, escuchen. Adelante, doctor. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miren, vamos a hablar brevemente acerca de la circuncisión. Todos sabemos que todos los varones cuando nacemos tenemos un tejido que se llama prepucio. La gente le dice el cuerito, por así decirlo. Básicamente, el pene, la punta del pene o el glande es una mucosa y el prepucio lo cubre para tratar de protegerla. Por razones de creencias religiosas, por razones de creencias familiares o por hábitos simplemente, es que se puede recurrir a la circuncisión. La circuncisión básicamente se trata de eliminar ese tejido, es el prepucio, que cubre el glande para que pueda estar expuesto siempre. Ahora, ¿por qué haríamos este tipo de procedimientos, dado que es una cirugía? Por las razones que les mencioné, pero la circuncisión se puede hacer en cualquier etapa de la vida. Aquí la duda es en qué momento se puede hacer de forma preferencial, cuando nace el niño, hay que esperar, no hay que esperar. Básicamente, la circuncisión se puede hacer dentro de quirófano o fuera de quirófano. Se recomienda que sea fuera de quirófano antes del mes de edad. Es cuando se puede utilizar una campana, es un procedimiento que no es tan invasivo como un procedimiento en quirófano, y la verdad es que le va súper bien a los niños en el posoperatorio, no tiene tanto dolor como uno pensaría. Cuando decidimos esperar para ver cómo se comportan las cosas, podemos esperar básicamente hasta casi los 4 años de edad para decidir si baja o no baja el prepucio por completo. Casi solamente 1% llega con fimosis o con dificultad para retraer el prepucio hasta los 15 años de edad. Ahora bien, ¿por qué haríamos este procedimiento? Se ha visto que los pacientes o los niños que tienen el prepucio pueden tener una tasa un poco más alta de infecciones de vías urinarias. Esto es porque cuando orinamos, cuando los niños básicamente orinan, la orina se queda expuesta y se queda atrapada dentro del espacio que hay entre el glande y el prepucio. Entonces, esto puede generar una masa irritante que se llama esmegma. Se junta la orina, el sudor, las células, los detritos celulares, y esta masa o esmegma puede generar una inflamación crónica. Si decidimos realizar la circuncisión, sí se ha visto que baja un poquito la tasa de infecciones, pero esto también tiene mucho que ver con los padres. Si tenemos unos padres que están atentos al niño, que tienen la curiosidad de poder estar pendientes de que se baje el prepucio, de que no tenga dolor, de que no tenga infecciones, el paciente puede crecer con su prepucio sin ningún problema. Se le debe de educar al niño, una vez que ya está en capacidad de que cada vez que orine debe de retraer el prepucio completamente, exponiendo todo el glande, que haga pipí, unas 2, 3 sacudiditas y se regrese, ¿de acuerdo? Hay pacientes que hasta la vida adulta no tienen el hábito, nunca se les inculcó o por comodidad simplemente no lo quisieron hacer, y estos pacientes sí tienen una tasa de riesgo de tener infecciones más prevalentes urinarias, tener el virus del papiloma humano un poquito más prevalente, y básicamente el cáncer de pene que se presenta en etapas adultas generalmente no se presenta en pacientes circuncidados. Esto es porque el daño del esmegma crónico va irritando los tejidos y los puede ir alterando. Ahora bien, hay pacientes que dicen, no, es que si yo me hago la circuncisión ya no voy a tener erecciones. Lo que es erección, deseo, eyaculación son cosas muy separadas. Entonces, si se hace un paciente la circuncisión, no debe de tener que afectar la erección, mucho menos el líbido y mucho menos la sensación de orgasmo, ¿de acuerdo? Esto se me hace muy importante, doctor, lo que usted nos menciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un momento dado? ¿En cuanto nazca el bebé, hay que hacerse la circuncisión? Si lo desean los papás, yo sugiero que ya lo tengan hablado antes del nacimiento del niño, para que ya sepan qué va a pasar. Ahora bien, quienes están autorizados, y esto es muy importante, para hacer una circuncisión es o un cirujano pediatra o es un urólogo pediatra. Hay urólogos que tienen experiencia en pediátricos, pero mi recomendación es que vayan por un urólogo pediatra o un cirujano pediatra. También hay otras especialidades que básicamente reciben al niño y te entregan al niño ya circuncidado. Prefiero yo sugerir que se haga por personas que están calificadas directamente en su especialidad para hacerlo. Si ya tienen la idea la pareja de que quieren circuncidar al niño, háblenlo desde antes con el urólogo pediatra o el cirujano pediatra
para que ya esté listo y se pueda hacer a la brevedad. Doctor, ahora me voy al otro extremo. Los jóvenes que se quieren hacer la circuncisión, por lo mismo que usted menciona, que hay molestias, en fin, ¿se puede hacer? ¿Es muy doloroso? No, la verdad es que no es doloroso el procedimiento. Es incómodo porque se dejan unas suturas alrededor. Hay personas que tienen experiencia en hacerlo con cirugía láser, que también es recomendable, pero ojo, personas con experiencia que tengan el adiestramiento adecuado, porque ahorita todo el mundo ya opera y todo el mundo ya hemos escuchado en los medios la cantidad de demandas y complicaciones que puede haber. No deja de ser un procedimiento quirúrgico, por lo tal, debe tener su protocolo, debe de valorarse. Si el paciente tiene balanitis crónicas o infecciones de repetición, infecciones en el prepucio, no se deben de operar esos pacientes hasta que el tejido esté sano. Eso es muy importante porque entonces simplemente es una receta para el desastre. Perfecto. ¿A cualquier edad te puedes hacer la circuncisión? A la edad que sea. Hemos operado, por ejemplo, yo que atiendo adultos, no atiendo niños, desde los 18 años hasta los 90 y tantos años por cualquier razón médica. Después de una circuncisión, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener? Básicamente, como cualquier herida de la piel, el paciente debe de tener un reposo relativo en casa, no va a estar postrado, se debe de poner hielo, el reposo debe ser unos 2 días por mucho. Les digo, desde su cama al comedor, a su cama, a la sala, no tiene que estar acostados ni nada de eso. Todo el tratamiento que se da después de la cirugía está basado en no tener infecciones y en cuidar el dolor. El paciente puede llegar a experimentar erecciones que pueden llegar a ser un poquito incómodos, pero si esto es un tema, háblenlo con su urólogo y les dará algo para evitar las erecciones matutinas, que son con las que despertamos la gran mayoría de los hombres que tenemos el nivel hormonal bien. Entonces la recuperación es bastante buena, bastante tranquila. Es un procedimiento rápido, en promedio se tarda el cirujano unos 10, 15 minutos en realizarlo. Casi todos son ambulatorios. La verdad es un procedimiento muy habitual. Básicamente cualquier urólogo certificado sabrá realizarlo de forma adecuada y es muy importante que pongan atención a cuando les hablen de las complicaciones. Todos los pacientes legalmente deben estar enterados cuáles son las complicaciones a las que están sujetos en este y en cualquier procedimiento quirúrgico. Perfecto, doctor. Muy bien explicado. Entonces, si nuestro público tiene alguna duda, ¿a dónde se pueden comunicar con usted? Con gusto, mi celular es el 331-043-3079 y los teléfonos del Centro de Uroandrología es 3813-3028 y 3813-3029. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Felicidades. Gusto, saludos a la familia. Igualmente. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Bueno, pues esto es bien importante. Hay que revisarse, hay que saber si lo necesitan.